y ahorita vamos a entrar a nuestro cuarto. Dijeron que se iban a levantar temprano, pero nosotros los vamos a ir a asustar. A ver si ya se levantaron. Vamos a ver qué tan poco son. Dicen que son bien manipuladores. Vamos a ver si se levantan. Arriba. Sí, amigos, pues el día de hoy, ya yo creo que ya es tarde, ya no es mañana, nos encontramos en nuestro delicioso almuerzo. Tardamos demasiado para encontrar este lugar porque está muy confuso. Acá está Dan decidiendo qué es lo que va a comer. ¿Qué es lo que vas a comer? La repolla. Siempre come carne. Y acá está mi mamita, Jackie, digan hola. ¿Qué es lo que van a comer? Un delicioso omelette de vegetales. ¿Quieres un omelé de vegetales? Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal las bebidas? ¿Ya las cobraron? Ya. ¿Está rico? Bastante. Tenemos hambre, nos levantamos muy tarde. Nos levantamos demasiado tarde. Bueno, yo y Jackie nos levantamos temprano porque nos fuimos bien temprano al gimnasio a correr. Ahorita vamos a ver qué queremos. Así que estén atentos, ahorita les vamos a enseñar lo que vamos a comer. Pedimos nuestro breakfast, Ay, quita tu pinche mano, quiero hacer un bombardeo. Quita tu mano. Quiero hacer un Snapchat, bro. Salud, mamá. Bueno, provechito. Provecho, mamá. Gracias. Provecho, Rogelio. Gracias. Mamá, cheers. Los de Rocío de vainilla. Vamos para allá, pues. Nah, si fuera minutos ya lo viéramos, güey. Pero se imaginan, amigas, si hubieran dicho que a otro día, pero jamás va a llegar a tres partes. Por eso, ahí te dicen el tiempo, ahora vamos a parar en una parte. Sí, vamos a parar en tres playas. No digan cuáles. No. Yo no estoy diciendo. Porque es una sorpresa. Es una sorpresa. A ver, mi hijo no muerto este sábado. Adán, ¿tú no has comprado eso de bucear, right? Oh, Adán va a bucear. No. Va a grabar abajo del agua. Y mamá está bien empaniqueada. Mamá, sí puedes bucear. Ya estoy buceando la aire. Ay, mamá. Ok, cambio de planes. Estábamos muy mal informados. Creíamos que íbamos a parar. Pero, ¿qué creen? Que no. Que es mañana.
So ahora todo vamos a dejar todo el día en el barco y mañana vamos a llegar y relajarnos. Y ahora sí les vamos a demostrar a dónde vamos a llegar. Nos confundimos, estábamos muy mal informados. Y como estábamos muy mal informados, creímos que íbamos a pararnos en una isla el día de hoy, pero como pueden ver, no fue así. Entonces lo que hemos hecho ahora es nada más estar postizándonos. Sí, nos fuimos a quemar tantito. No se nota, estamos bien súper blancas. Adancito se frunció tantito, right? ¿No? Yep. So, ¿qué vamos a hacer next, Adán? Eat. Vamos a ir a comer. Primero vamos a descansar tantito porque nos estamos bien cansados. Y después vamos a ir a comer. Ah, sí, perdón. Perdón, es que esta nomás me pone cuando... ¡No me avisa! Sí, vamos a ir a comer porque estamos súper hambrientos. Y estamos muy hambrientos. A ver qué se nos antoja de comer porque ya andamos de malas todos. No se crean, no andamos de malas. No, yo no ando de malas, yo nomás estoy estresada. Sí. Adán también está de gritón. Que dijo, hola, voy a ver la playa. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Pero sí se desilusionó. No, porque me la pasé toda la mañana bien a gusto, acostada y en ratos dormida, en ratos despierta, pues, viendo pasar barcos y... Ah. Uy, mamá se distrae viendo barcos ahí. Estaba sentadita ahí solita, nosotros nos fuimos a la... ¿A qué, Adán? Oh, Adán fue a comprar... ¿Qué tal les parece mi sombrero? Rocío fue a comprar un sombrero. Yo no tuve tiempo de comprar un sombrero, entonces me compré este sombrero. En 2 meses de planes no alcanzó a comprar un sombrero. La verdad no. Yo dejo todas y Adán las no compró para bucear. You have to buy me one. ¿Ah? Someone has to buy me one. Yo no tengo que comprarte nada. Yes. Y yo me quedé dormida, estaba bronceando y yo me quedé dormida. Yo también me quedé dormida. Nos quedamos bien dormidas todos. Y luego, lo más chistoso es que me quedé dormida a este lado y traigo estos aretes, entonces tienen un pico atrás y me quedé dormida. Y dije, ¿por qué es eso que me duele? Y me levanté y tenía mi pescozo así. No podía moverlo para el otro lado. Ladies and gentlemen, good evening. May I have your attention?
pues dejamos a mi hermanito Adán y a mi mamá porque ellos se quedaron en otro lado y nos abandonaron. Eso no es justo. Pero está bien porque sí vamos a ver qué onda. Como que se aburren con nosotras, ¿verdad, Jackie? Yep. Entonces nosotros tenemos que buscar nuestra propia diversión. ¿A dónde quieres ir, Jackie? ¿Los shows? Sí, son como unos shows. Vamos a ver qué tal nos va por acá. Vamos a ver qué está pasando. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal les vamos a mostrar? Put your hands up. Yeah. Ir a explorar. Vamos a ir al casino, a ver cuánto sale. Vamos a ir al casino, a ver cuánto vamos a ganar. Yo llevo $15, no pienso gastar más de eso. Y tengo que venirme con el doble de eso, triple, cuatro triple. $1. Y me va a pedir dinero y yo no le voy a prestar dinero. Así que vamos a grabar a ver quién gana más dinero. De lo que se va a perder mi mamá, que le encantan los casinos, y a Jacqueline también. Así que ya se quedaron hasta medio atrás. ¿Verdad, Dan? Okay, vamos a ver qué tal nos va en el casino. Mi máquina, vamos a ver qué tal me da. Operé con $5. A ver si gano. La verdad no sé cómo ganar. Jugar. Oh, eso sí me gusta. Mira. Lo siento. Es hora de irnos a dormir. Fue un día muy, muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo llamarías este día, Adán? ¿Un E? Fue like, como muy emocionante y desemocionante. Porque pensábamos que íbamos a llegar y pues resulta que pues, nos cambiaron todos los planes. Y eso nos pasa por no mirar cuáles eran... ¿Cuáles eran las instrucciones? Pero bueno, así pasa. Pero ya. So, ahora sí mañana vamos a llegar. Ya nos aseguramos. Mañana llegamos a las 9 o 8. A las 9. No, me aseguré, ¿verdad? Pero no. Sí, a las 9. Llegamos a las 9 a la isla. So, ya. Yeah. Olviden la pregunta de ayer. De ayer todavía no subo el video, pero la pregunta era, ¿en dónde ustedes creen que vamos a parar? So, ahora sí la de verdadera. ¿En dónde ustedes creen? ¿En qué isla vamos a parar? ¿En qué lugar? Right? Ok, haz una question de day. ¿Cuál va a ser la question de day? Para today. ¿Ah? Ok, ¿cuál va a ser la pregunta de ahora, Adán? Tú la tienes que hacer.
¿Qué pregunta quieres hacer para todos? ¿Cuál es tu comida favorita? Ok, ¿cuál es tu comida favorita? Lasaña. ¿Lasaña? ¿Rocío? ¿Mi comida favorita? Sí. ¿Una pechuga de pollo? Sí. ¿Tu comida favorita? Aquí en el... No. ¿Tu comida favorita en particular? Mi comida favorita en particular Mira. Es... las ensaladas. ¿Ensaladas? Sí, pero las ensaladas. Ok, la mía es... ensaladas. I love ensaladas. Cualquier cosa que sea ensalada, que tenga ensalada. No tengo una específicamente cuál. Me gustan todas las ensaladas. Ella, mi mamá está ahí dormida, ella cayó rendida. Ella dijo, ya me voy a dormir, yo estoy cansada y ahí quedó. So, bueno, Adiós. Pues nos vemos para mañana. Adiós. Y sorry por el video que los voy a subir, no se preocupen. Y buenas noches, adiósito, los queremos. Bye.